Bienvenidos amigos televidentes una vez más a Diálogo Integral, más y mejor comunicación, más y mejor democracia. En esta oportunidad vamos a hacer un programa especial con el doctor Amaury Rancière, un neumólogo especialista en vías respiratorias. A partir de hoy vamos a dar inicio a un ciclo denominado Neumos TV. Durante todas las semanas el doctor Rancière nos va a acompañar y va a estar también acompañado de especialistas, de médicos y especialistas en vías respiratorias para hablarnos de temas vinculados al tabaquismo, al asma, etc. En el programa de hoy también vamos a ver algunos contenidos de internet vinculados al tema de las vías respiratorias. Durante más de 30 años el doctor Rancière ha editado la revista Neumos. Nosotros queremos, a través del espacio de diálogo integral, poder brindar esos contenidos en un ciclo especial que vamos a hacer a partir de ahora en televisión. Por eso, Neumos TV. Al final del programa vamos también a compartir con ustedes algunos testimonios de los miembros del Consejo Económico y Social de la República Dominicana. Entre ellos estará el presidente del Consejo, Monseñor Agripino Núñez Collado, el doctor José Luis Machinea, doctor en Economía por la Universidad de Minnesota, la licenciada Mayra Jiménez, secretaria general de la Federación Unitaria de Trabajadores de la Zona Franca, miembro del Consejo Económico y Social por el sector laboral, y la licenciada Circe Almanza, vicepresidenta ejecutiva de la Asociación de Industrias de la República Dominicana y miembro del Consejo Económico y Social por el sector empleador. Los invito entonces a compartir con el doctor Amaury Rancière. Bueno, buenos días. A través de este programa, con una audiencia que cubre toda la República Dominicana, pensamos a partir de hoy y todos los domingos iniciar lo que se va a conocer con el nombre de Neumos en Televisión. ¿Por qué escogimos este nombre? Hemos escogido el nombre porque la revista Neumos, que está siendo editada por nosotros desde hace prácticamente 30 años, posiblemente ya no vuelva a salir como tal, editada convencionalmente, sino que pensamos hacer un programa semanal, hasta donde se pueda, que se llamará Neumos en Televisión, aprovechando el espacio que nos brinda esta televisora, en una hora pico, un domingo, en la mañana, a las 10 de la mañana, más o menos, y con el objetivo, en su primera etapa, de promover el Congreso de Neumología que se va a celebrar a partir del día 30 de mayo hasta el día 1 de junio, con motivo del Día Mundial de Lucha contra el Tabaco, que se celebra el último día de mayo de cada año, el día 31 de mayo. ¿Por qué escogimos esta fecha del 30 de mayo? Bueno, escogimos la fecha porque coincide con el día 31 de mayo, que es el Día Mundial de Lucha contra el Tabaco. El Congreso, precisamente, tiene como tema fundamental el tabaquismo y sus consecuencias. El tabaco mata casi 6 millones de personas por año. Eso ya se ha hecho el cálculo. Equivale a una muerte cada 6 segundos. Si yo tengo, qué sé yo, más de un minuto o algo más de un minuto, calculen ustedes que ya se han muerto más de 15 personas en ese lapso de tiempo. Entonces, es un problema serio que tenemos con el tabaco y el tabaquismo, porque es una causa de muerte y de incapacidad que ha obligado a la Organización Mundial de la Salud a declarar al tabaco como el enemigo número uno de la humanidad. Y aquí en este país tenemos un doble problema. ¿Por qué? Porque nuestro país es el único de América y quizás de los pocos en el mundo que no se ha adherido
al acuerdo marco de lucha contra el tabaco. ¿Qué es el acuerdo marco? Es la estrategia que ha lanzado la Organización Mundial de la Salud para disminuir el número de fumadores a su más mínima expresión en los próximos años. Yo lamento tener que decirle a los que creen que el tabaco es una mercancía intocable, que incluso el otro día salió en la prensa que el país recibe 500 millones de dólares exportando tabaco. Bueno, no es el país que lo recibe. Lo reciben los que comercializan el tabaco, porque ni siquiera los agricultores se benefician tanto. Está demostrado, y la misma Organización Mundial de la Salud y el Banco Mundial, que de caritativo no tiene nada, ha demostrado que cualquier rubro es más rentable para el campesino que cultivar el tabaco. Los que sí ganan son los que comercializan, los que trafican con esa droga, porque es una droga, y se ganan pingües beneficios, ellos, pero no el país. A cambio, el país sí tiene grandes pérdidas en la salud de la persona y en la productividad de la persona, porque mucha gente, aunque no se muera, dejan de trabajar en edad productiva, 40, antes de los 50 años, sencillamente porque por fumar no pueden trabajar debido a que provoca una enfermedad que se llama enfisema, el tabaco, que le impide prácticamente respirar al que la sufre. Y se ha demostrado que es una causa importante de incapacidad en muchísimos países, al punto de que la carga que representa eso para cualquier estado es tan grande que no se puede compensar con los impuestos que pagan las tabacaleras a las respectivas naciones. De manera que ese es un tema muy importante que hemos escogido con motivo del Congreso de la Sociedad de Neumología, el 13º Congreso que celebra la Sociedad, y que va a tener el tema central del tabaquismo y sus consecuencias. Cáncer de pulmón es una de las consecuencias del tabaquismo. El enfisema, que ya yo acabo de mencionar, que es una de las enfermedades más incapacitantes en la edad productiva de cualquier persona. Y otras enfermedades relacionadas como el asma y la misma tuberculosis, que se ha demostrado que es muy frecuente dentro de la gente que fuma. Nuestro país tiene una alta tasa de tuberculosis, de los países que más alta tasa de tuberculosis tiene en América, 80 casos por 100.000 habitantes. Eso equivale, y lo hemos calculado, si nosotros tenemos 10 millones de personas, eso equivale casi a un caso nuevo de tuberculosis por hora, Entonces, si a eso le echamos gasolina al fuego, estimulando a que la gente fume, pues tendremos cada vez más casos de tuberculosis también. De manera que ojalá que este espacio pueda ser oído por la mayor cantidad de personas, para ver cómo, si con el paso del tiempo y si logramos mantenerlo, podemos conseguir que la gente deje de fumar y, aparte de eso, y como consecuencia de eso, mejorar la salud de los dominicanos. De manera que dentro de un momento continuamos y vamos a hacer una pausa ahora. De todas las vocaciones, la vocación política es la más noble. De todas las profesiones, la profesión política es la más vil. Para nosotros tiene suma importancia la celebración del Bicentenario de Duarte. No solo se trata del que creó la conciencia nacional, de quien fue la idea y la acción que realizó nuestra independencia y que la preservó. Es que los valores que representa Juan Pablo Duarte deben ser conocidos, aprendidos e imitados por todo el pueblo dominicano. Nos quejamos de la violencia, de la corrupción, de la drogadicción, de la falta de valores. Y yo creo que toda la solución está en seguir los ejemplos de Juan Pablo Duarte, nuestro padre de la patria, el dominicano de gloria más pura. Porque siguiendo esos ejemplos, solucionaremos todos nuestros grandes males. En
en el bicentenario del natalicio de Juan Pablo Duarte, un mensaje de diálogo integral y utopía. Para comunicarse con la producción de Diálogo Integral, escríbanos a la dirección que aparece en pantalla.